En el 2021 avanzó la paz con legalidad. Enero para las víctimas, 342 mil indemnizaciones individuales y 2,9 billones de pesos. 1.2 millones de colombianos ya salieron de la condición de vulnerabilidad y tienen en este momento acceso a salud, a educación, a ingreso estable. Promulgamos el acto legislativo que creó las 16 curules especiales para la paz en la Cámara de Representantes. Febrero de reincorporación, se han asignado 957 mil millones de pesos del Presupuesto General de la Nación para la implementación de las 6 garantías. 3.737 proyectos productivos que benefician a 8.043 excombatientes y a sus familias por un valor que supera los 80 mil millones de pesos. Tenemos 13.800 personas en el Sistema Nacional de Salud y más de 11.000 de ellos en el Sistema de Pensiones y BEPS. Marzo para los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, 11.5 billones de pesos que ya se están invirtiendo para cambiarle la vida a millones de colombianos de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. 494 de esos proyectos se han priorizado en los sectores de transportes, de minas, de energía, saneamiento básico, agua potable. Otro sector que ha tenido grandes inversiones es el desarrollo rural. El Fondo Colombia en Paz puso en marcha 68 proyectos de conservación y producción sostenible con una inversión de más de 100 mil millones de pesos para beneficiar a más de 11 mil familias. En abril, lluvias y Penismil se mantienen en la legalidad 99 mil familias, una experiencia exitosa en la cual el gobierno ha invertido 1.8 billones de pesos. Y durante este periodo hemos erradicado voluntariamente 19.500 hectáreas de coca. En este programa de sustitución voluntaria ofrecemos la asistencia técnica más grande del país. 75 mil familias en este momento avanzan y tenemos 26 mil proyectos productivos en curso. En mayo, con los avances normativos, más de 200 disposiciones, 72 sobre distribución equitativa de la tierra, reactivación económica del campo, prestación de servicios públicos rurales, 16 para favorecer la democracia y contribuir a la transparencia, erradicar la corrupción. De estas, 4 han sido para el fortalecimiento del programa de sustitución de cultivos, 44 normas para reparar de manera integral a las víctimas y finalmente asegurar la financiación de todos los programas en los que estamos comprometidos. Junio y julio como un apoyo para las garantías jurídicas y para las garantías políticas. Por eso, a pedido del presidente Iván Duque, obtuvimos la extensión del mandato de la misión de verificación de la ONU y a volar cometas. En agosto, planeación nacional sectorial. A través de los 16 planes nacionales sectoriales, se adoptaron políticas transformadoras, coherentes y con visión de largo plazo que involucran el acceso a agua potable, a saneamiento básico, a educación rural, a vivienda rural, derecho a alimentación en las zonas rurales, mejoramiento de vías, transformación de tierras, entre otros. En septiembre, desarrollo rural integral en materia de infraestructura con 490 mil personas con acceso a agua, 408 mil personas y las familias con acceso a saneamiento básico. En materia de energía eléctrica, más de 60 mil nuevos usuarios, familias en zonas no interconectadas, 98.9% de las 1.200 cabeceras municipales ya cuentan con conexión internet, 12.300 soluciones de vivienda y subsidios de vivienda por más de 406 mil millones de pesos. Vías terciarias de la ministra Ángela, 8.500 mejorados. Octubre de desarrollo rural integral, productivo, social y ecológico. Se ingresaron al fondo de tierras 1.200.000 hectáreas equivalentes a 11.200
predios, se entregaron 1.177.000 hectáreas. Noviembre y el desminado. Coincidencialmente, desde noviembre pasado, Colombia ejerce la presidencia de la Convención de la Haya en materia de minas antipersonas. Ya van por parte de la oficina del Alto Comisionado para la Paz 194 municipios libres de minas antipersonas durante este gobierno. 78% de nuestro territorio ya está libre de esa peste. Diciembre para las mujeres, el género y las etnias. Superamos la meta del Plan Nacional de Desarrollo en formación de lideresas y en entrega de subsidios integrales a mujeres campesinas. Logramos una atención prioritaria con 50% o más en mujeres atendidas o beneficiarias en restitución de tierras, en hectáreas entregadas en el fondo de tierras, en conciliación en derecho, en talleres de educación financiera, en acceso a medidas de rehabilitación psicosocial para las mujeres víctimas. Cerramos el primer sujeto de reparación colectiva étnico en toda la historia con el Consejo Comunitario de Villa Arboleda en el Putumayo. Extendimos por 10 años los decretos reglamentarios para proteger a los pueblos y las comunidades étnicas que acompañan la ley de víctimas. Se creó el Fondo Buen Vivir con el objetivo de mejorar la calidad de los pueblos de vida de los pueblos étnicos y lo entregamos financiado con más de 75.000 millones de pesos. Se conformaron los mecanismos especiales de consulta, los MEC, para que la implementación de las iniciativas con marcación étnica de los planes de desarrollo con enfoque territorial cuenten con su participación.